seguimos en estudio. Nosotros continuamos en la carretera CA5. Hace unos instantes se tomó la decisión de habilitar un carril, tanto de ida como de venida en este lugar, y así estar a la espera de noticias que les den en la capital. Don Rómulo Manzor, ¿han habilitado un carril o cómo está la situación aquí? Mire, se habilitó un carril, Lenín, porque estamos viendo que algunos compañeros le están acreditando algún bono, ¿va? Pero si no vemos fluidez en la acreditación, volvemos a cerrar. Sí, va. Porque esto no es a petición de la policía, es a petición de nuestros compañeros que también quieren solidario con el pueblo también, porque sabemos que estamos afectando al pueblo y que esta gestión pues detiene el comercio, pero nosotros estamos exigiendo nuestro beneficio, Lenín. Y entonces en esto nosotros, no es culpa de nosotros, pues nosotros ya hicimos lo pertinente y ahora pues al instituto le toca hacer lo de ellos, que tiene que resolverlos inmediatamente. ¿Ustedes van a estar aquí hasta que les den una respuesta positiva? Hasta que empiecen las acreditaciones, que ya los compañeros estén recibiendo. Ahorita pues pidieron una planilla, ya se la mandé para ponerla en una planilla de pago en el instituto, ya se les mandó. Entonces ahorita queremos ver la respuesta. Ahora bien, ¿el carril que habilitaron solo es de ida y venida o solo de ida? Es el que viene de San Pedro hacia Tegucigalpa. Pero ha cerrado el que viene de Tegucigalpa a San Pedro, ¿verdad? Porque, como le digo, no ha sido por solicitud de la policía, sino que nosotros estamos haciéndolo a conciencia propia. Pero si vemos que el gobierno no responde, volvemos a cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Así se encuentra en este momento la carretera CA5, el tramo carretero más importante de Honduras, porque por aquí pasan todos los vehículos que van hacia San Pedro Sula, hacia la capital, y bueno, así se encuentra. Nosotros estaremos dándole seguimiento. Cuando ya se encuentre libre este paso, lo informaremos a través de Hable Como Habla para que usted se informe de todo lo que está ocurriendo en la zona central. David Matute en cámara con ustedes. Adelante. 11 de la mañana con 29 minutos. Continuamos dándole cobertura al paro de